Ya. Sí. Dale. En tu marca. Listo. Fuera. En sus marcas, listos, fuera. Tienes espíritu guerrero y es de admirarse, pero que no se te ocurra volver a hacer algo así. Tienes mucha suerte de estar aquí. No tuvieron la suerte que tú. ¿Y cuánto hay que esperar? Eso depende de ti. Un año, tal vez dos. Que ahora va a ser lo mismo. ¿Quieres decirme que el futuro es que solamente puede ser esto? Esto. Y así son las cosas. Es natural y así se queda. No es natural quedarse así. El cambio es nuestra opción. Y se inicia cuando se decide. ¿A dónde vas? Con suerte, hacia adelante. Todo eso que te dijo sobre el propósito de esto es un engaño. No, es verdad. Era tu estudiante más difícil. Y tú liberaste mi mente. Tú. Demostraste quién era, demostraste lo que podía ser. Y no sé cómo hacer eso por ti. Es cierto, no lo sé. Es inútil. Sé que puedes. Busca tu futuro. Chile, el representante Matías Salve sale a calentar. Representante de Jamaica a la pista, Hanamel Correa. Por Alemania, el representante Octavio Alves a la pista. Ya están tres competidores, uno de los favoritos, Octavio Alves. La atleta revelación del año, Elena por Francia. El próximo corredor a la pista, ya faltando dos para ingresar a la gran carrera, Mateo Camejo, representante de Japón. El locatario, el uruguayo, el canario, Panza Camejo a la pista. La hinchada de Alemania, Uruguay, toda la hinchada. Camejo.
para que... ¡Panza Camejo, el representante uruguayo por el carril número uno! ¡En el carril número dos, la francesa Elena! ¡En el carril número tres, el japonés, el superveloz Mateo! ¡Por el carril número 4, el alemán Octavio! ¡Y por el 5, el gran representante de Usain Bolt, el jamaiquino Hanamel Correa! ¡Y por el número 6, el chileno Matías Alves! ¡A sus marcas! ¿Listos? ¡Fue! ¡Y se viene la carrera, señores! Se viene todo, viene el uruguayo primero, pasa el jamaiquino, pasó, ganó el alemán. Cero Hanamel Correa, el representante de Jamaica. El segundo, el canario, el representante de Uruguay, Néstor Panza Camejo. Y el primero, el gran ganador de la competencia, el alemán Octavio, pasan a levantar sus medallas. Está siendo entregada la medalla de tercero a Hanamel Correa. Ahora va para el segundo, el uruguayo, con todas las medidas sanitarias. Sí, señores, nos cuidamos entre todos y vamos arriba. Felicitaciones a todos. Muchísimas gracias por participar. Chao. Me llamo Ramiro. Somos de la escuela número 162 del barrio San Pancho de Tacuarembó. Estamos representando a Turquía. Comenzamos la carrera de hoy. Participante número uno, Turquía, se prepara y se va poniendo en su lugar. Ahí va Turquía poniéndose en su lugar. Va calentando. Acá hay otro participante que va a competir contra Turquía, que va calentando también. Se va ubicando en su lugar. Y se van ubicando los competidores. Acá tenemos también la mascota que se va a ir ubicando cerca de las competidoras. Vamos a esperar que la mascota salga del lugar de la carrera. En el día de hoy la mascota también va a participar. ¿Preparados? ¿Listo? ¡Fuera! ¡Largamos! Aquí vienen los competidores. Acá están llegando al punto de partida, de llegada. ¡Y ganó Turquía! Bueno, por acá comenzamos el mini campeonato virtual de Tacuavid. Por aquí tenemos a Santiago Mariño representando a Rusia. Por aquí seguimos con Lorena Saavedra representando a Jamaica. Por acá tenemos a Carlos Saavedra representando a Jamaica. Por aquí tenemos al equipo representando a Uruguay, Alejo Barrios y Alma Mariño. Por acá tenemos a Wilmar Ramos representando a Argentina. Acá están todos los participantes calentando para comenzar con la carrera. Ya están todos los participantes listos para largar. Pronto. ¿Listo? Ya. ¡Ale!
Ha ganado Alejo y Alma, representando a Uruguay. Muy buenas tardes, amigos y amigas. Le damos la bienvenida a una competencia que dimos en denominar Tacuavit 2020. Aquí estamos mostrando lo que serán los premios, las medallas y las copas que recibirán las campeonas que competirán en el día de hoy. Son tres y en unos segundos vamos a conocerlas. Bueno, amigos, y aquí estamos con una de las competidoras del día de hoy. ¿Cómo se llama? Sara Maidana. Muy bien, Sara Maidana. ¿Y a quién estarás representando en el día de hoy? Uruguay. A Uruguay. Muy bien. Bueno, mucha suerte en la carrera. Nos vemos al final. Chao. Por aquí ya contamos con la presencia de otra, de la segunda de las competidoras, la número 150. ¿Cómo se llama usted, señorita? Angelina. Angelina, muy bien. Y dígame, ¿a quién representa? A Brasil. Bueno, mucha suerte en la carrera de hoy. Gracias. Y ya estamos con la tercera de las participantes en el día de hoy. Vamos a preguntarle cómo se llama, la número 136. Hola, yo vengo a representar a Rusia, de la escuela 136. Muy bien, ¿y cómo es tu nombre? Marina. Marina, contanos, ¿qué expectativas tenés para la carrera de los 30 metros llanos del día de hoy? Estuve entrenando mucho y estoy siendo muy positiva para ganar. Excelente, Marina. Bueno, te deseamos mucha suerte y en un ratito seguimos con la programación del Tacuavit 2020. Pronta ya las competidoras en la largada. Se aprontan para iniciar la carrera Tacuavit 2020 y arranca. Vemos con amplia ventaja a la competidora Marina que llega finalmente a la meta. Bueno, amigas y amigas, y aquí estamos ya con el podio de la carrera Tacuavit 2020, 30 metros llanos. Y bueno, y vamos a hablar con la campeona Marina, la número 136, representando a Rusia. Marina, contanos. ¿Qué sentís de ser la ganadora del día de hoy? Bueno, me siento muy feliz. También les digo gracias a todos los que me alentaron. Y ¿fue difícil la carrera, Marina? Sí. Sí, ¿verdad? Tenías unas competidoras excelentes. Acá tenemos a Sarita, que representando a Uruguay, con el numerito 120. Obtuvo el tercer lugar en la carrera. Después tenemos también a Angelina, con el número 150, que obtuvo el segundo lugar en la carrera. Así que unas competidoras de lujo. Me imagino que habrá sido muy difícil. Bueno, Marina, ¿y qué tenés para decirle a esos espectadores, a esos hinchas que vinieron a alentarte en el día de hoy? Y también a tus compañeras. Muchas gracias a todos los que me alentaron. Y también les digo muy buena jugada a las dos competidoras que tuve. Bueno, y a cuidarse, ¿no? Sí, a cuidarse todos para que así salgamos de esto más rápido. Muy bien. Finalizando la competencia del día de hoy, denominada Tacuavit 2020, se va a proceder a la entrega de premios. Una medalla para la campeona y para cada una de las competidoras. Muy bien, a ver si le pueden colocar bien la medalla a Angelina, a Sarita. Felicitaciones a las tres excelentes competidoras. Y bueno, y ahora viene la copa para la campeona, Marina, representando a Rusia. Con el número 136. Felicitaciones a las tres excelentes competidoras. Vamos arriba. Bueno, amigos, y finalizamos entonces la transmisión con las campeonas de la carrera Tacuavit 2020, 30 metros llanos. Y bueno, y los esperamos para las próximas transmisiones. El de celeste es Uruguay.